Hoy en Samimoro ayudaremos a un viejo mago. Tendremos épicas batallas al estilo Harry Potter. Y nos enfrentaremos al lobby más fácil del mundo. Y todo eso para conseguir la poderosa varita de Voldemort. Ok, no. Y antes de empezar, veamos un código para este juego, el cual es Froti. Y con esto conseguimos 50 de dinero. Y con ese código nos merecemos un like. Hola, soy Sammy y estamos con otro evento semanal en el juego Spell Battle. Este juego trata de recoger hechizos y utilizarlos contra tus enemigos. Así obtendrás puntos cada vez que los matas. Y los hechizos que encontraremos en Spell Battle son el rayo, el fuego, el veneno, el hielo, el escudo protector, el corazón curador, el cohete veloz y el fantasma invisible. Lo primero que vamos a hacer es ir con este viejo mago. Al hablar con él nos dará tres misiones. Las misiones son pasar un lobby, utilizar el hechizo del rayo y ganar un round. Comenzaremos con la misión del rayo, ya que es bastante sencilla. Solo ve y busca un rayo. Después de que lo hayas tomado, úsalo. No importa que no sea con un enemigo. Ahora, para la misión del round, fíjate que diga FFA antes de comenzar. Aquí solo tienes que tener la mayor cantidad de kills o muertes. Aquí nosotros hicimos un poco de trampa, así que les daremos un tip. Básicamente lo que hicimos fue buscar un servidor vacío, o sea, con una persona, y ambos empatamos en primer lugar, con 0 kills. Pero ¿a quién le importan las kills? Hemos cumplido la misión. Ahora vamos por la misión del lobby. Y básicamente lo que tenemos que hacer es pasar el lobby. El lobby no es muy difícil. Lo que pasa es que tenemos cierto tiempo antes de que comience el siguiente round. Así que pásalo la manera más rápida posible. La verdad es que el lobby no tiene mucha ciencia, no es muy difícil. Así que si eres un noob en los lobbies, esto no te costará mucho trabajo, ya que Krakaotul pudo hacerlo. Y ahora sí, llegó el momento de celebrar. ¡Woohoo! Ah, no es cierto. Lo que tenemos que hacer es ir con el viejo mago y nos dirá que tendremos una varita en nuestro inventario. Nos vamos a varitas, luego inventario y ahí tenemos nuestra varita. Y así conseguimos esta rama de árbol. Digo, una varita. No olviden dejar un like si les sirvió este tutorial y también suscribirse para no perderse ningún video de los eventos semanales de Roblox, que la verdad están bastante buenos, aunque mucha gente los odia. Y bueno chicos, mi nombre es Sammy y por favor ayúdanos en este video dándole like y compartiéndolo. La verdad es que necesitamos mucho tu ayuda, así que con compartiéndolo haces más que suficiente. Así que bueno chicos, nos vemos hasta la próxima. Esto fue Sammy Moro con un tutorial de los nuevos eventos de Roblox. ¡Bye!